Antonio Gómez Rufo es uno de los escritores más importantes de los últimos años de la literatura española, eso es un hecho. Probablemente Ignacio sea uno de los representantes más señalados ya de esta generación emergente de jóvenes escritores. Tan importante como eso es su implicación con la ciudad, con Madrid y con el mainstream de ideas y el flujo de hechos que se han producido en este país en los últimos años. Un hombre que es ambicioso y es ambicioso con motivos. Primero porque domina el oficio de escribir, lo cual es casi insólito en la literatura castellana actual. En segundo lugar porque siempre está dispuesto a resistir, a seguir, a continuar y hacer de la profesión de escribir un modo de vida para siempre. Hoy me voy a enfrentar a Antonio Gómez Rufo, que va a ser un gran contrincante en una partida que va a hacer historia. Yo creo que ni Bobby Fischer podría mejorar los movimientos que vamos a hacer. Para mí va a ser un placer ganarle esta tarde la partida, Ignacio del Valle. Espero que lo disfruten ustedes tanto como voy a sufrir yo. Ignacio, ¿qué es lo que me decías el otro día? De que quien resiste gana. ¿Eso es aquella frase de Cela famosa? Sí, es una frase muy famosa. Además, pero además yo lo he visto confirmado en un árbol que hay en Asturias, que está declarado el árbol del año en España, que debe tener como 1.100 años. Es una especie de gran carballón ahí plantado en medio del monte y yo creo que él opina lo mismo que nosotros. Que sí, aquí, pero el árbol ha tenido la prudencia de quedarse en Asturias. La prudencia, porque cambio, ahí se come mejor, se ve mejor. Has tenido la valentía de instalarte en Madrid, dejarte caer en paracaídas sobre esta ciudad y confiar tanto en tu literatura, no solo en tu literatura, sino en cómo está el fenómeno literario actual, como para decirte a vivir de esto, ¿no? Es un poco atrevimiento. Pero es que no es ni suicidio, ni huevos, ni nada. Es decir, una cuestión de vocación. Yo quiero vivir de esto, siempre lo tuve claro, y en Asturias no había manera. Yo aquí he conocido gente y me han hablado de cosas que yo en Asturias ni lo hubiera imaginado, ni siquiera lo hubiera soñado. Entonces estoy súper feliz. O sea que la calidad literaria da igual desde dónde se escriba, pero el relacionarte con el medio literario. Necesitabas Madrid, necesitabas una gran ciudad. Yo creo que ahora mismo no necesariamente es así, pero a mí me facilitó mucho las cosas. Además, me oxigenó mucho mentalmente estar en Madrid. Yo adoro Madrid. Ya adoras Madrid. Yo adoro Madrid. Poco tiempo. ¿Y por qué no juegas un poquito? Sí, ¿qué sí, quieres sí. rendirte? Bueno, de vamos a. No, esto va a ser la gran partida del siglo XXI. Esto, Fischer llorará después de esto. Bueno, a ver si es verdad. O sea, adoras Madrid, te vienes aquí, te das cuenta de todo el tinglado que hay montado y no te asustas ni por ningún momento. Es que no te puede asustar. Hay una frase de Churchill, ¿no? Lo único que te puede dar miedo es el miedo. Es un tópico, pero es un hecho. Y ahora te voy a... Yo creo que te estás dilatando la historia para que no te haga movimiento. Pero yo te voy a hacer ahora uno. ¿Tú cómo ves Madrid, ahora que estamos hablando de Madrid, como tema literario? Que además tú has estado... Tú formas claro. parte. Tú es que más formas parte del árbol madrileño. Tú has visto toda la vida de Madrid los últimos años. Es lo que me fascina de ti como persona y como personaje también. Tú eres un personaje. Que Madrid es más que una ciudad. Madrid es un personaje literario. Uh-huh. Yo como tal lo he considerado siempre y incluso ha protagonizado alguna de mis novelas. O por lo menos ha coprotagonizado. Me parece que Madrid es una ciudad injustamente tratada desde fuera. Ajá. Algo que no nos ha importado nunca a los madrileños, afortunadamente. ¿Tú no lo ves en las novelas como una especie de paisaje moral, un telón de fondo para, aparte de que sea un personaje más de la novela, es como una especie de paisaje moral siempre, ¿no? La ciudad, Madrid en este caso. Me gustaría de verdad poder decir que ha habido algún escritor que ha tratado bien esta ciudad. Hay mucha más arrogancia en la utilización de Barcelona como escenario, incluso moral, que Madrid. Madrid es una sucesión de venidas, de inmigración. Bueno, esa gran inmigración ha hecho que Madrid pierda
su naturaleza de madrileña. Madrid no es madrileño, es cosmopolita. Tú sabes que yo tengo la doble nacionalidad, ¿no? Lo sé. Además, hace poco, no hago más que comentarlo. Yo antes era un novetense, un asturiano en Madrid, y hace como 4 meses de repente me di cuenta que ya era madrileño. Para mí fue un shock, pero un shock cojonudo. Porque después estás ahí los picas y no lo entienden. Pero yo estoy imbricado con Madrid. Ya no puedo concebir mi vida sin esta ciudad. Pero tú eras madrileño mucho antes de venir aquí. Tú eras seguidor del Madrid. Acérrimo, acérrimo. Eres como Luis Landero. Acérrimo. Te dedicas a llorar los domingos por la tarde cuando Madrid ha perdido. Con el de baloncesto y con el de fútbol. Que claro. Eso es un crimen. Yo también soy del Madrid, pero no lloro. Tú sollozas después de... Ya lo sé, sí. Entonces, yo creo que ese sentimiento que tenías por el Madrid ya te hacía madrileño antes de venir aquí. Y el instalarte aquí... De hecho, yo escribí El arte de Mata Dragones, que es una novela que se desarrolla al completo en la ciudad, en el 39, justo cuando acaba la guerra, y yo no había estado en Madrid. Yo después reconocí los escenarios a posteriori cuando llegué aquí. Después yo visité todos los escenarios por los que yo había transitado mentalmente, pero una vez que ya estuve aquí... Ese es el poder de fabulación de los escritores. Sí. Yo hice lo mismo con China, con una aldea china, sin estar en ella, y cuando terminé la novela fui a visitarla y efectivamente había acertado en muchísimas cosas. ¿No escribimos mejor? No, yo creo que simplemente eso es la intuición o la ficción, o que luego podemos acomodar lo que vemos a lo que hemos escrito previamente. Bueno, tú que eres un prototipo de la generación joven y que yo creo que ya estás en la vanguardia de los jóvenes españoles. El mejor escritor del mundo. ¿No te da miedo lo que se avecina?